Participas en todos los eventos de Skin Club. Es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. ¡Barfoys! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con Counter-Strike vídeo reaccionando. Hace casi un mes que no traía uno, pero es que hay muy buenas noticias, y es que a un integrante de la comunidad de Counter-Strike de España, que además es youtuber, streamer, barra, guión, Frank Stacks, le ha caído uno de los mejores cuchillos de Counter-Strike. Y diréis, a ver, Poker, te llevamos spoileando del cuchillo que le ha caído desde hace infinidad de años. Desde el día que le cayó, mis redes sociales se han convertido en el cuchillo de Frank, y tengo que decir que sé el cuchillo que le ha caído, pero lo que sí que no sé, amigos, es su reacción, porque literalmente no la he visto. Así que el día de hoy, amigos, bienvenidos seáis todos, y esto lo digo porque literalmente en el canal de Chrono Jinger, que obviamente vais a tener en la descripción junto con la intro que habéis visto al principio del vídeo, por si queréis ver más vídeos de este estilo, me sale ya aquí el cuchillo de Fran de hace 4 días, lo que quiere decir que vamos a reaccionar a él, más algunos vídeos extra donde la gente tiene suerte en lo que nosotros no tenemos, abriendo cajas de Counter-Strike. Así que bienvenidos seáis todos al vídeo de reaccionando del mes de agosto. Vamos a ello. Primera caja, Prisma. Que alto se oye. Bueno, pues Yardo. Pero tengo, amigos, y creo que lo sabéis desde hace tiempo, una necesidad de conseguir un cuchillo, pero no por el mero hecho de quiero que me caiga un cuchillo, es que llevo casi 1000 cajas abiertas sin que me caiga un cuchillo. Ah, vale, no, iba a decir, mira, todo azul. Y luego, esto habrá que hacer 3 millones de contratos. No me lo puedo creer, ¿eh? Dios, tiene que ser epiquísimo ver eso, tío. Chicos, creo que merece la pena volverlo a ver. Me parece increíble. Tengo que decir que no sé lo que se siente al sacar un Karambit Zafiro, porque es uno de los cuchillos más tochos de todo Counter-Strike, pero he sacado un Bayonetta Rubí que viene a ser como el segundo grado. Sacar un rubí, un zafiro, un esmeralda o un black pearl, hay muy pocas personas de verdad en el mundo que lo hayan podido disfrutar. Y a pesar de que el mío no fue un Karambit, fue un Bayonetta, os prometo que la sensación ya en mi cuchillo es de que te va a dar un telele el ver esto, de verdad. O sea, creedme que la reacción, os puedo asegurar que para nada es forzada, literalmente. Es una puta locura. ¡003, un zafiro! Y este tío, este que estáis viendo aquí, este pringaillo, es el que va diciendo que no tiene suerte en las cajas. ¡Apaga y vámonos! ¡Tran! ¡Hijo puta! ¿Qué haces? Y sale con lo de siempre, me encanta. Bueno, vamos a disfrutar de lo restante que quede, porque obviamente vamos a ver muchos amarillos. Lo echaba de menos. No, bueno. Way, no way, I got black ties. No están mal, me gustan. Sandra, I got black ties. Lo echo mucho de menos, de verdad. Llevo más de 2 meses sin cuchillo, 2 meses haciendo opening prácticamente todas las malditas semanas en streaming, que ya lo sabéis, que los hago por aquí, también abriendo cajas como un psicópata. ¡Pumba! What the fuck? Qué bonito. No. Butterfly, knife, black laminate. Y no sé si estaba Factory New. Bueno, estas cápsulas, ¿cuáles son? Cápsulas de autógrafos de 2022. No sé ni qué jugador puede caer, pero viendo las de oro que te han caído. De verdad, me has puesto ese clip porque te ha quedado una rosa al lado, no me lo puedo creer. Vamos con guantes. La caja de Snakebite Collection. La caja de Snakebite. La picadura. Qué bonita era cuando salió y cómo ha perdido el hype a medida que va pasando el tiempo. Qué putada que se te ponga la caja delante, de verdad. Marvel Fade. Bueno, no están mal. Bastante reventados. Estos guantes Patron New cuestan una pasta. O sea, están súper sobrevalorados. Literalmente os lo digo. Súper sobrevalorados. Cuestan un pastizal. ¡Oh, my God! ¡Talón! ¡Oh, my God, Fitzko! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No way! ¡Sí, no sí, sí, sí! De verdad, cualquier cuchillo excepto el navaja en Marvel Fate es un... ¡Sí, sí, sí, sí! Me gusta. Caja gama. Cuchillardo. Me ha puesto 100 pavos con la gente que haya dejado. Me gusta en este vídeo que cuesta más de $170. ¡Yeah, bro! ¡No!
¿Sabes la locura que es que te caiga un put? No, es que me ha caído un carambit en mi vida. Me ha caído un carambit en mi vida. Y fue una reventada de carambit asqueroso. De verdad, completamente asqueroso. Bueno, antes de pasar al siguiente vídeo, necesito volver a ver. La reacción es completamente increíble, de verdad. O sea, no es que sea literalmente un unboxing de algo muy gordo, es que es el unboxing del mes. Es que es el unboxing del mes. Cuando ves esto, o sea, ese gesto de volverte loco, de decir que es que literalmente que si no tienes que... Es que da igual, sobran las palabras. Enhorabuena, la verdad que enhorabuena, es un cuchillardo de celebración, sinceramente. Vamos con el siguiente. Caja gama 2. Otra caja que también hay cuchillos gordos, pero aquí te pueden putear porque te puede caer un good knife o un flip knife y los dos son de mierda. Excepto esos dos, te pueden caer petardos como esto. Está el Bayonetta M9 Autotronic, está el Lore, está el Gamma Doppler, está el Karambit, los mismos tres que he dicho. Es una caja muy gorda para sacar cuchillo. Bro, me ¿sois conscientes de lo que acabamos de ver dos veces seguidas? A ver, yo creo que todo el mundo, por lógica y durante todos los años, creo que nos quedamos con el carambit de Fran. Pero también os digo, a mí personalmente, lo he dicho siempre desde que ha salido el talón, es el tipo de cuchillo en forma que más me gusta. Más que nada por los dientes que tiene aquí, los agujeros. El carambit, literalmente, es igual, pero sin agujeros y sin las esquinas estas. ¿Qué pasa? Que por caro, yo creo que es más caro el talón. Pero escuchadme, qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es. Es una locura, es una locura. Bueno, estas son las nuevas pegatinas de los 10 años. Le caeré una roja, la de la televisión, la del Rusby. Es muy bonita esta pegatina. También os digo, para ser lenticular, qué precio tan bajo tiene. Yo hubiera hecho otra cosa, hubiera puesto estas pegatinas en dropeo. ¿Cómo? ¿En serio? Acaba de espectar la Blue Gem y le va a caer la Blue Gem. O sea, ¿estas cosas pasan de verdad? Ah, no. Le cae mejor, o sea, me aparto los huevos. Son muy bonitas las pegatinas, hay que decirlo, pero el que cuesten tan poco pierde la emoción. ¿Cómo se consigue que cuesten más? Haciendo que se dropeen menos cápsulas. ¿Qué pasa? Que las cápsulas se pueden comprar. Nightmare, o por favor, un Gamma Doppler. Le puede caer un Gamma Doppler, le pueden caer los cuchillos nuevos, tío. Un cazador Brickwater o la nueva AK. Y bueno, pues por eso nos quedamos con esta trae reventado, bastante desgastado. Let's go, vámonos. No, no está mal, pero ahí se queda. La misma, por favor. Un cuchillo gordo. Me encanta esta canción. Temazo. Ah, digo, dos de dos. Rasmor. Este ya ha sacado. Bueno, se viene roja, obviamente. Me molaría ver la de las televisiones en unboxing porque no la he visto todavía. ¿Pero por qué lo celebramos tanto? O sea, si has abierto 25 cajas, cada una cuesta un pavo, te has gastado 25 euros, te ha dado una skin de 15. No sé, es un poco raro. ¡Caja de fractura! ¡Talón Knife! También puede caer. ¡Ursus Knife! ¿Cuchillo de supervivencia o la de Serigel, que lo han metido ya como meme del canal? Siempre que cae una pre-stream está en el canal. No entiendo el porqué, la verdad. Os lo digo de verdad, no entiendo por qué las mete. Es como un meme que tienen, ¿verdad? O sea, la gente que es seguidora de ChronoGinger me lo puede explicar. Caja de Chroma 2. Aquí te puede caer un cuchillo que te quedas completamente loco. Si no recuerdo mal, está el Karambit Case Hardened. El cuchillo más caro del mundo. Qué buen petardo, Qué buen petardo. Qué bonitos son los dientes de tigre. Y pensar que no me ha caído. Bueno, no me ha caído ningún diente de tigre en mi vida. Soy un puto desgraciado, En serio, es que ya estoy quemado. Bueno, vamos con la siguiente. 10 años del aniversario, por favor, la de las televisiones. O en esta, pues ninguna. La del inspector de skin, me encanta. 5 pavos que cuesta, me parece lamentable, tío. Creo que va por la OVP Silk Tiger, ¿no? ¿A por cuál va? AVP Silk Tiger, ok. Tiene un 10% de 0,13. ¿De verdad se lo va a dar con ese float tan clavado? 0,13, no me lo puedo creer, Me quedaría muy loco. Que sí, que te lo va a dar. Pero ¿me puedes expectar, por favor? Me quedaría bastante loco. 0,13. ¡Tan perfecto funciona, madre! Por favor, un Talon... Glock 18 Bullet Rain,
Bullet Queen, perdón. No está mal, a mí es una de las... La Glock 18 que más me gusta del juego es esta. ¿Qué pasa? Que como está la Faith, pues venga, la Faith mola. La Water Elemental también es otra que mola un huevo. 6 pavos, tilteadísima. De verdad, tilteadísima. Cuidado. Cuidado el 2x1. Amarillo. Es una putada de locos. Es una putada espectacular. La de las televisiones. Oh, oh my god. What the fuck? Esta pegatina, por cierto, amigos, tenéis en el canal un vídeo que grabé hace unos días de todas las pegatinas. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Rascándolas, dale la vuelta, por favor. Todas las pegatinas rascadas, prácticamente todas tienen easter egg. Es un vídeo que os va a encantar, os lo prometo. Vale, para llorar. Se le queda baiteo, echa foto. Por favor, hazle otro baiteo, sería completamente increíble. Dime que Slime Oficial es el tío más desgraciado del mundo y se la da. La de las televisiones. Qué bonita es esta, tío. De verdad, qué bonita es esta pegatina, tío. Lo que pasa es que está como sobresaturada. Realmente no es una pegatina que vayas a pegar en un arma y vaya a quedar bien, pero qué bonita es tenerla en el inventario, de verdad. Caja revólver, cuchillardo infinito. Por favor, un case hardener. Calamit. Bueno, no está mal. Podría haber sido mejor, la verdad. No me lo puedo creer. ¡Va tú! Enhorabuena. Bueno, y en Discord son dos. Bueno, podría ser una locura. Y están en el Discord de FIFA. Pues toma, FIFA. No está mal. No está mal. 50 pavos será casi nuevo, ¿no? Minimalware. Y tiene un talón por ahí, ¿eh? Y ha abierto un montón de pegatinas. Este pavo va de freestyle. Hasta aquí el vídeo reaccionando de esta maldita semana con, por supuesto, algo espectacular como ha sido lo del Tito. Enhorabuena, de verdad, sacar un cuchillo de 11.000 pavos. Yo creo que solo se ve una vez en la vida. Dudo que haya alguien que haya sacado dos cuchillos. Bueno, tenemos a Black, que sacó el AVP. Dragon Lore Souvenir, o sea, eso sí que fue una putísima idea de olla. Luego está Fran con el Karambit, que acaba de sacar. Luego voy yo con el Bayonetta y Rubí. Y luego está Tarifa, que no ha sacado nada. Tarifa es el máximo de gracias del mundo, chavales. Pues eso, que muchísimas gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el canal de Chrono Jinger, tenéis el enlace a la intro que habéis visto y, por supuesto, tu me gusta. Suscripción se agradece porque mañana por la noche tenemos nuevo vídeo de Counter-Strike y te dejo una outro con dos vídeos más y el botón de suscribirse y un comentario random. Nos vemos. Adiós.